Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Saludos a todos, bienvenidos a Metro Release. Yo soy Eduardo, su servidor. Estoy muy contento de que estés conmigo en una nueva emisión a través de este canal. Ya sabes que aquí la misión de tu servidor es recomendarte y reseñar materiales nuevos dentro de la escena del metal, la música extrema y todo lo que acontece alrededor de ella continuamente. Bienvenidos sean todos. En esta ocasión nos toca explorar un poquito lo que es el metal mexicano a través de un proyecto sensacional que estará de estreno próximamente para todos nosotros con nuevo material de estudio. En esta ocasión nos trasladamos al norte del país, Culiacán, Sinaloa, porque de ahí nace el señor M o M, el señor Mario Rivera, que trae consigo su proyecto de Tantum. Este es un one man band donde él se encarga de la producción y toda la parafernalia que hay detrás de este trabajo. En un proyecto de black metal muy bueno que lo vimos cosechar frutos desde el año 2020 con su primer trabajo de estudio o su álbum debut, Outshine Darkness, un trabajo sensacional, formidable que tuvimos la fortuna de escuchar el año pasado. Pero, oh sorpresa, gracias de antemano al buen Mario por hacerme llegar digitalmente su nuevo material de estudio. Ya lo estaba esperando con ansias y tuvimos la fortuna de poder escucharlo previamente antes de su fecha de lanzamiento oficial. Así que bueno, en este año 2022, esto que es Tantum está por lanzar su segundo álbum de estudio que lleva por nombre Advena. Este material está listo para publicarse el 6 de mayo a través del sello Ascension Records y con colaboración de Vomit Records. Este trabajo cuenta con 8 tracks y 35 minutos de duración, así que vamos a hablar un poquito de este trabajo, nuestras impresiones y una opinión. Y bien amigos míos, empecemos a hablar sobre este nuevo lanzamiento, sobre esto que es Advena. Este trabajo, como bien lo dije, cuenta con 8 tracks y 35 minutos de duración, bien hechos y muy bien elaborados. El artwork, como lo pueden ver aquí al lado mío, es sensacional, es sublime y corre a cargo del artista Growth of Artists, que la verdad hace un trabajo formidable y es impresionante esto que trabaja Tantum para Advena en este año 2022. Y bueno, ¿qué podemos decir de Tantum? Yo los conocí el año pasado, por ahí, entre redes sociales, entre live stream y demás, y me quedé sorprendido. Me llevé una grata sorpresa al escuchar a Tantum. Quedé extasiado y quedé con un muy buen sabor de boca. Ahora, lo que hace Tantum para este año 2022 me parece de suma importancia. El señor M me parece que se ha preocupado por llevar hasta nuestros oídos un sonido de alta calidad, de mucha importancia y mejor elaborado que lo que hizo en el año 2020 con Outshine Darkness. Outshine Darkness fue un álbum caótico, tradicional, de black metal, con estilos por ahí un poco cambiantes, ciertas variantes musicales muy buenas, ¿no? Al estilo satírico, si lo quieres ver así, pero estuvo muy bien, caótico como tal, y apegado a la rama del black metal. Ahora, lo que nos proporciona Tantum para este nuevo material es, al menos desde mi perspectiva, es algo más introspectivo, un poquito más oscuro, entre comillas, un poquito más penetrante, más profundo, con esos matices un poco más oscuros, más sombríos, con unos matices de luz baja que te hacen pues llevarte del oído por paisajes místicos, por paisajes sumamente desolados y apabulladores en toda la extensión de la palabra. Y eso me gusta. La sustancia, no sé si el señor M la ha cambiado por completo, pero no sé qué hizo en realidad en este trabajo, que se escucha un poquito más centrado el proyecto, se escucha un poco más maduro, un poco más enfocado en ese black metal misántropo que muchos de nosotros concebimos, ¿no? Está excelente y eso le suma puntos. Por la parte de producción y por la parte de instrumentación, este trabajo pues, es un verdadero deleite. La producción creo que ha mejorado bastante. Escuchamos a un Tantum un poquito más de calidad, con muy buena interpretación musical, donde los instrumentos se amalgaman perfecto y eso también es exquisito. La parte instrumental, guitarras disonantes, caóticas, riffs rabiosos, riffs contundentes, a todo galope vas a encontrar en esto que es Advena, al igual que esa atmósfera oscura y penetrante de bruma densa que puede crear el black metal, lo tenemos presente. El juego de bajo y batería, muy bien hecho, no tengo ningún pero, ambos instrumentos haciendo lo que deben de hacer dentro de las canciones y eso es explosividad musical. La parte vocal, el señor M no cambia su rango vocal, no es un growl tan típico del black metal, agrio, áspero, crudo y demás, sino aquí parecemos un ranguito más, un tono vocal un poco más raspado, un poquito más grave, por así decirlo, y se escucha muy bien. El álbum como tal nos lleva por 8 canciones con paisajes instrumentales sensacionales, por paisajes que la verdad valen muchísimo la pena recordar.
empieza con The Prophet, una canción que la verdad es sorprendente desde los primeros minutos y es de suma importancia para el álbum, porque creo que es una canción que inyecta esa dosis que Tantum sabe hacer, esa dosis que mejor sabe hacer la banda, y eso es explosividad a través del black metal y con toda la bruma oscura que trae detrás. La verdad, muy bien hecho. Después ya vienen canciones por ahí como Order to Exile, una canción también muy buena que se las aconsejo escuchar. Me parece genial y es una de las que más me gustó dentro de este trabajo. Cross by Genesis, otra canción que podemos mencionar que es muy buena. Suicidal Progression también es sensacional. Y por ahí sigue con una canción que es Undisclosed. Esta canción es muy buena, es una especie de colchón confortable después de tanto caos musical. Es un instrumental un poco más suave, pero sin dejar de sonar oscuro, pues es una canción que viene a darte ese momento de paz durante el material y después finaliza con otra canción que vuelve a ese caos del black metal. La verdad, el álbum está muy bien compuesto, me gustó cómo es la estructura de las canciones, la estructura de los mismos instrumentos, me gustó mucho que Tantum esté mejorando y esté como el vino cada vez mejor, y eso se valora bastante. Sin duda alguna, amigos míos, deben de escuchar este trabajo de Advena cuando salga. Por favor, apunten la fecha, 6 de mayo es el estreno oficial de esto que es Advena. Es un trabajo muy bueno por parte de la escena local de aquí de México. Gracias a M de antemano por hacerme llegar su material con anterioridad y poderlo degustar primero que muchas otras personas, y eso también se valora bastante. Sin lugar a dudas, Advena, un muy buen disco de black metal mexicano, con todo el porte, con toda la categoría, la calidad y con todo el sello que avala a la escena local. La verdad, muy bien hecho. Felicidades a AM por todo lo que ha logrado a través de estos últimos años y por este nuevo lanzamiento que la verdad, pues bueno, un deleite total. Y bien, amigos míos, es así como finalizamos la reseña, la opinión y el comentario del día de hoy a través de esto que es Metal Release, en esta ocasión hablando sobre Tantum y esto que es Advena. Lo vuelvo a repetir, apunten la fecha, 6 de mayo, ya lo van a poder disfrutar por ahí a través de las plataformas digitales, me parece, y también en formato físico a través de lo que es Ascension Records, así que ya lo tienen ahí apuntado. Por mi parte ha sido todo, llegamos al final de este video. Si te ha gustado, no tienes nada que hacer, solamente por favor regálame tu valioso like, suscríbete a este canal si te gustó la reseña del día de hoy y por favor activa la campana de notificaciones para que papá YouTube te avise cada vez que subamos nuevo video, y por favor, de ser posible, comparte este video para toda la pandilla, para toda la banda que crees que le guste el black metal y quiere conocer cosas nuevas. Yo creo que esta es una muy buena opción y así me ayudas a poder crecer un poquito más a través de esta plataforma. Abajo te dejo mis redes sociales también por si gustas seguirme. Así que por mi parte ha sido todo, amigos míos, cuídense mucho, que estén muy bien y nos estaremos viendo en la próxima reseña. Cambio y fuera.